¿Qué onda, plebes? ¿Cómo están? Plebes, al día de hoy estamos aquí para reaccionar al nuevo álbum del Troye Sivan. ¡Ah! Se llama Florecer. Bloom, bitch. Somos fans de Troye Sivan desde el inicio. En este canal, para quien no lo sepa, hemos reaccionado a Blue Neighborhood, hemos reaccionado a todas sus canciones de My 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 a este álbum. Bueno, no, de hecho me faltó una. Creo que sacó la de Animal y yo no la escuché. Sí, de hecho la de Animal es la única que no he escuchado. Ya sacó como la mitad de las canciones. Qué bueno que no escuché Animal. Tendría muy poquitas canciones nuevas para sacar. Mira, son 10 canciones. Que me gusta que sean 10, por cierto. Me gustan los álbumes cortos. Sacó 10 canciones y de las 10 ya habían salido antes de que My My My, The Good Side, Bloom, Dance to This y Animal. O sea, 5. Para muchas personas, hoy están recibiendo nada más 5 canciones nuevas. Yo estoy recibiendo 6, porque no había escuchado Animal. Pero bueno, vamos a ver qué onda con esto. La primera canción se llama 17. Ese título como que me causa algo, porque a mí me gustan mucho las canciones que se llaman 17. Conozco 2 canciones que se llaman 17 y las 2 me gustan mucho. Y ninguna es la de 17 años. Y la otra de 17 que amo es la de Marine and the Diamond. Bueno, dicho eso, tenía que hacerle un homenaje a las canciones que se llaman 17. Pero vamos a continuar con el álbum porque ya, ya, ok, ya es momento. 17 de Troye Sivan, vamos viendo, bitch. 1, 2, 3, a ver. Ya empezó bien. Okay. Okay. Oh, 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 17, bitch. Quiero escuchar el coro otra vez. Ahorita como que no lo capté. Ok, o sea, el Troye ya empezó bien. Ya nos está dando mucho de lo que queríamos, ok. Desde la primera canción ya estoy quedando calvo yo aquí. Me encantó, pero me encantó la letra. Siento que me puedo relacionar con esta canción porque yo a los 17, vieran cómo era yo a los 17, tuve un oscuro pasado. Pero a los 17 años yo andaba buscando el amor en todos los lugares equivocados, güey. Entonces esta canción me encantó. I went looking for love when I was 17. Maybe a little too young. Ajá, yo la amé. Número 2, ya la conocemos y amamos. Fue el primer single de este álbum, My My My, bitch. Ya grabé mi reacción a esa canción. Si quieren saber lo que pienso, se las dejo aquí. Número 3, The Good Side. También ya la conocemos y amamos. También ya la conocemos y amamos porque el Troye sacó la mitad de su disco antes de sacar el disco. Esta se llama Bloom y creo que esta ha sido mi favorita del álbum de las que ha sacado hasta ahora. Take a trip into my garden, I got so much to show you, yeah, that's true, baby. Yeah, I bloom just for you, baby, like a love song. I got the sweet desire. Y el video ni se diga. También es mi reacción, ¿ok? Tienen que ir a verla, aquí está. Número 5, esta sí no la he escuchado. Se llama Postcard, featuring Cordy, Gordy. I sent you a postcard from Tokyo, baby. Ok, from Tokyo. You never picked it up. Even wrote it in Japanese, baby. No entendió nada, güey. You didn't give a fuck. Cause I don't sleep like your body's on me. I won't feel right. Me gustó eso. No, ya me estoy deprimiendo con esta canción. ¿Quién es? Oh. Don't pull me back down.
que no ves cómo estoy emocionalmente y tú te pones. Primero tengo que calmarme. Bueno, plebes, pues esa fue la canción del álbum que está hecha para llegarte al corazón, ¿verdad? Es la que te llega, es la que te hace sentir de qué bestia. El amor no es malo, plebes, ok, el amor es bueno, pero cuando te comprometes tanto a algo tan poderoso como es el amor, hay veces que uno sale lastimado porque pues las cosas no siempre son perfectas. Y así como amaste demasiado, puedes sufrir demasiado, pero es un sufrimiento que vale la pena porque amar hace que todo valga la pena. Y no sé por qué estoy diciendo eso, eso fue lo que se me vino a la mente escuchando esta canción, no sé por qué. Es que está muy triste, está muy de que ay, you don't give a fuck y no sé qué, y de que wey, ay no. Me gustó la canción, la voz del Gordy me gustó. No sé quién es el Gordy, voy a buscar al Gordy de una vez porque para saber quién es, como para ubicarlo. Gordy. Ay, el Gordy es mujer. La Gordy es la Gordy. Miren, llegó la Nina. Ya vieron, hace mucho que la Nina no aparece en mis reacciones. No había querido manifestarse, pero ya se manifestó. Nina, estamos aquí para escuchar Bloom. ¿Estás feliz al respecto? Are you blooming, Nina? Nina, es un amor, pechocho. Vean esto, nomás cambio mi tono de voz y la Nina sabe que son cariños. Miren. ¡Qué mochura la Nina! ¡Qué pechochura! Fracasé. Quédate conmigo, Nina. Vamos a escuchar una canción del Troy. Bueno, esto ya la escuché. La número 6 es Dance to This. Ya la conocemos y amamos. Aquí les dejo mi reacción, como todas las otras. Featuring la Ariana Grande. Creo que con el tiempo esta ha sido la canción que menos me ha gustado. Bueno, es que es complicado porque cuando la escuché me gustó mucho. Pero con el tiempo, a pesar de que me gustó, no es como que se me antoja seguirla escuchando. No sé, bien raro. No sé qué fue, pero esta canción me gusta, pero la ignoro un poco. Número 7, Plum. Esta me emociona. Al Troy se le dan las canciones de una sola palabra. La que el título es una sola palabra. Como por ejemplo, ¿cuál? 17 me gustó mucho, una sola palabra. Bloom, una sola palabra. Youth, una sola palabra. Wild, una sola palabra. Fools, una sola palabra. Es de esos Troy, así que vamos a ver. ¿Qué pedo con el Plum? La 1, 2, 3, a ver. Ok. Ya empezó bien. Estoy como abrumado. Era como que exactamente lo mismo que yo esperaba, pero me lo dio y me di cuenta que no estaba listo. Continuamos. Sabía que esta iba a estar buena, güey. La música, bitch. Oh, ¿escucharon eso? No, pero a veces es que la producción de esta canción se pasó de lanza. Me encantó, me gustó mucho la canción. Es un bop, es lo que yo esperaba que fuera. Mi parte favorita de la canción fue la producción. Siento que tuvo muy buena producción. De repente había sonidos que yo decía de que ¡ay, güey! O sea, wow. Desde el intro. Empezó con muy buen intro y se mantuvo. Y al final también terminó con muy buena producción. Eso me encantó. Número 8, What a Heavenly Way to Die. Uy, bitch, ese título. Vamos a ver de qué se trata esto, bitch, a ver. Tell each other the long nights, there's no limit to your love. What a heavenly way to die. What a time to be alive. Accept it, accept it. Just take it all. Me gustó la letra y me gustó que empieza como lenta, pero tiene su beat. Y conforme avanza, como que siento que va agarrando aún más y más y más producción. Y me gustó. No ha sido de mis favoritas, pero sí me gustó mucho. Número 9 y penúltima, bitch. Lucky Strike. You can be my lucky strike. Ah, no. You can be my lucky star. But I'm the luckiest by far. ¿De quién es esa canción? Porque la tengo en mi mente. A ver. Es de Madonna la canción. Ok. Pero esa es Lucky Star, vamos a ver la Lucky Strike, ¿ok? 1, 2, 3, a ver. Oh, ya me gustó, bitch. Ok, no, espérense, esta me va a gustar. Ya me gustó desde sus vocals en el primer. Oh, ya con eso ya ganó, ya ganó. Es mi favorita del álbum. Me encanta. Oh, escucha esa música. Ok, Lucky Strikes, ya capté que Lucky Strikes son unos cigarros, güey. Sí, ¿no? Hay una marca que son Lucky Strikes. Con razón. Ok, no fumen, niños.
fumar es malo. Yo estuve ahí cuando era un mocoso baboso de 17 años, yo pensé que era cool fumar y yo fumé. Y ahorita digo, ojalá nunca hubiera probado el pinche cigarro, maldito cigarro, es una babosada fumar, no tiene caso. Bueno, continuamos, tenía que sacar eso. Era mi momento sincero del video, o sea, mi momento personal íntimo. Continuamos con la canción de Lucky Strike. Creo que sí va a ser de mis favoritas esta. Me está gustando mucho My Boy Like a Queen. Amo eso. ¡Amo el coro! Sí, al principio dije que esta canción iba a ser mi favorita. Y creo que de las nuevas que he escuchado hoy, de las nuevas, es mi favorita. Nada más nos queda una, plebes. Esta ya la había sacado el Troy desde hace rato, es la de Animal. Sé que ya la había sacado porque me pidieron mucho la reacción. Ustedes estaban diciéndome de que reacciona a la de Animal del Troy, ¿qué te pasa? Y yo de que, güey, pues ya mejor me espero el álbum, ¿no? O sea, y pues sí, ya estamos aquí, vamos a reaccionar a la de Animal. Estoy interesado, estoy intrigado, vamos a ver qué onda. Siento que va a ser lenta, la verdad. Siento que va a ser como que muy, muy deep para terminar el álbum. Vamos a ver, 1, 2, 3, a ver. Porque no se escucha nada, ya pasaron 10 segundos. Ok, ya, ya estoy escuchando, ahí viene, ahí viene. Ay, ya me gustó también. Ay, bitch. No estoy listo para esta. Plebes, no manches. Ay, esta canción está hermosa. ¿Qué pedo? ¿Te estás pasando, Troy? Cálmate. Oh, voy a llorar. Hay mucho poder en esta canción. Se siente. Ya me perdí. Ok, es el puente de canción más raro que he escuchado en toda mi vida, pero me gustó. ¡Oh! ¡Oh! ¿Escuchan eso? ¡No manches! ¡Oh! Se acabó. Ok, creo que estamos de acuerdo en que esta última canción ha sido una de las más impresionantes del disco, no manches. Me dejó como muy marcado, no se me va a olvidar esa canción. Oh, ya terminamos el disco, plebes, no manches. Este es el momento en el que siempre reconsidero si de verdad me gustan los álbumes cortos. Porque se me acaba muy rápido y quiero más. Pero entre más lo pienso, más me doy cuenta que mis álbumes favoritos en el mundo por lo general siempre son álbumes cortos. Así que bueno, estoy feliz de que se mantuvo corto, se mantuvo lo que es. Y lo que es un muy buen álbum, plebes, de verdad. Es mucho mejor álbum que el álbum pasado de Troy. O no sé. Ay, es que esto es decir mucho porque Blue Neighborhood de verdad se pasó. Troye Sivan hizo un discazo con Blue Neighborhood. Hay muchas canciones en aquel álbum que significan un chorro para mí. Pero este álbum se siente Troye más maduro. Troye está creciendo mucho y me encanta verlo. Y siento que se refleja en todo el álbum. La verdad, me encanta ver esto. Me encanta Troye Sivan. Amo que exista. Creo que este ha sido uno de mis álbumes favoritos de este año. Pocos han destacado, la neta. Para mí no ha salido ningún álbum pop que sea mejor que Reputation desde Reputation. Pero Bloom tal vez sea mi segundo álbum favorito desde que salió Reputation. Bloom me cumplió desde la primera escuchada. Estoy seguro que me va a ir gustando aún más conforme más lo escuche. Felicidades, Troy, por hacer un álbum tan bueno. Felicidades por crecer como artista. Felicidades por ser quien tú eres, porque eres 100% tú, sin andarse con babosadas. Tú eres 100% tú y te vale, y eso es algo de admirar. Y pues simplemente díganme ustedes aquí en los comentarios qué les pareció el álbum. Mi favorita fue, ay, no sé, creo que mi favorita sigue siendo Bloom. Bloom, después Lucky Strike, después My My My, después Bloom, tal vez, después la de Seventeen. Ay, no, es que la de Animal me encantó y yo no la puse.
puse. Bloom, Lucky Strike, Animal, My My My, ajá, Bloom. Luego la de Seventeen, What a Heavenly Way to Die. Y luego la de The Good Side, Postcard. Y al último la de Dance to This. Ajá, o sea, en este momento les dije mi ranking de todo el álbum de Troy. Ventajas de que solamente son 10. Ya les hice mi top 10 del álbum de Troy Sivan en este momento. Eso es de la primera impresión. Quién sabe si en el futuro vayan a cambiar mis opiniones. Pero pues sí, díganme ustedes aquí en los comentarios qué les pareció el álbum. Si no les da flojera, díganme su top 10 también, estaría bien. Muchísimas gracias por ver mi reacción. Quiero pensar que ya le dieron un dedito arriba a este video. Quiero pensar que ya están suscritos al canal con notificaciones activas. Y quiero pensar que ya me dejaron un comentario. Por supuesto que ya lo hicieron, ¿verdad? Por supuesto. Aquí en la descripción les dejo los links de todas mis redes sociales. Yo los veo ahí y los veo en el próximo video. Bye. Favorita de Troye Sivan en la historia, ¿no? De todas, por siempre. Luego es de que estoy viendo el video de la canción en YouTube y me encuentro con un comentario mío de hace 2 años, véanlo. ¿De qué, bitch? Oh, hell no! Did he fucking kill himself at the end or what? Es que al final se acaba como que el morro se tira, ¿no? Ya no me acuerdo bien. Toda sucia el iPad, una disculpa, me vale. Y no, es que qué video tan intenso, plebes. Ve ahí, como que se tira. Ve, valió madre, te van a entender que ya valió. Oh, hell no! 0 likes, qué pedo que nadie me dio amor, se pasan. Los amo, plebes, bye.